Viene otra historia de película porque hace unos días la policía encontró enterrado en medio de lo que parecía solo un muladar 140 millones de dólares. La cifra es esa, 140 millones de dólares en cocaína de la más alta pureza, toneladas de droga. Panorama obtuvo en exclusiva las imágenes del paso a paso de este hallazgo que tiene relación directa con la captura del hijo del narcotraficante conocido como Chapo Guzmán en México. Luis Vargas y Walter Jiménez con la historia. La puerta. Droga. Sí, droga. Ahí te mira. Paquetón. Estas son las imágenes completas del hallazgo más grande de cocaína de los últimos tiempos, enterrado como si fuera un tesoro ilegal escondido. El impacto de capturar la droga de las 4 más grandes firmas del VRAEM juntas ha pasado desapercibido, pero estamos delante del desentierro de más de 140 millones de dólares del comercio negro del narcotráfico. Es el decomiso que ha realizado la región Callao de la droga de la más alta pureza de los últimos 20 años. A simple vista esto es un muladar, ¿no? Lo que podríamos creer que también es un fumadero, pero no. Esto ha sido elegido por estos delincuentes estratégicamente para ocultar una millonaria mercadería. Nada encima, nada encima. Ahí, ahí, ahí. ¿Quién está contando? ¿Quién está contando? Ahí, más todavía. Su madre. En una habitación de 2x2 de esta precaria vivienda de madera, la policía dio inicio a la búsqueda con zapateo. Y está fofo, el sonido es fofo. Está hueco, pues, está fofo. Primero, pensando solo en hallar unos cuantos kilos, empezaron con una piedra. Porque no justifica cómo se mete esta vaina. Luego siguieron con combas, pero al percibir un enorme agujero debajo de sus pies, tuvieron que traer pico, pala y barrote para la casa del tesoro de Sarita Colonia. La policía detectó una nueva técnica donde nadie buscaría un tesoro ilegal. No, necesitan varios, varios. Jala. Ya, espérate. Bingo. La cantidad. ¿Qué cantidad de droga? No, ahí se mueve ya. Cuando confirmaron la droga, empezaron a desenterrar. No eran paquetes, eran varios fardos de cocaína de la más alta pureza y valor. Y aparte te lo forran con, no sé, con bolsa de cemento, bro. Ahí está. No, ¿qué es? Espérense, no se emocione, ¿qué es? Sí, se lo podemos intervenir. ¿Y esa bolsa negra qué es? Solamente para... Para que no se moje cuando llueva. Para que no esté... No se moje cuando llueva. Es protector. Pero adentro hay droga. Todo es droga. El ladrillo. No, más de 80. No era uno, ni dos, ni tres. Eran tantos fardos que tuvieron que destruir el piso de la habitación completa. Aquí se encontraba esta millonaria mercadería. Hablamos de más de 2 toneladas de droga en bloque, en forma de ladrillo, en forma de libro, listo para ser preñados. ¿De dónde salió tanta droga? Diferentes marcas. MR. Es clorhidrato eso. Ah, la marca. Ahí sigue sacando. De cada grupo. Hay gallo. Detrás de este millonario cargamento hay 4 firmas importantes del narcotráfico: Osam, Sosa, Putin y el gallo más gallo. Estas organizaciones criminales decidieron usar esta propiedad como un almacén, una decisión que les habría dado al principio buenos resultados para no detectar su preciado tesoro. Detrás, ya en el descampado, encontramos socavones que posiblemente hayan servido para ocultar la droga. O quién sabe, ya han sacado droga de ahí, han sido trasladadas. Pero este lugar, ubicado en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, en el corazón de la picante Sarita Colonia del primer puerto, tenía un propósito. Frente al mar, esta narcocasa había sido elegida estratégicamente por estas organizaciones criminales. Sacan esa droga, la llevan en arrastre o la suben adentro de los botes, bien lo suben dentro del barco y lo preñan dentro de los containers, o bien lo ponen con buzos, por eso estaban con traje de buzos, lo llevan con arrastre hasta un cierto punto, de ahí lo suben a otro tipo de embarcación. Así lo pudimos comprobar. A unos cuantos pasos de la casa están las embarcaciones estacionadas. Ahora todo tiene sentido. La casa, la cercanía al mar, eran necesarias para utilizar la oscuridad de la noche y embarcar los fardos en botes y preñar los barcos. 4 eran los encargados de custodiar los fardos de cocaína, 3 hombres y una mujer. Ellos estaban repartidos estratégicamente, ¿no? Estas 4 personas armadas 24/7 tenían la única finalidad de resguardar, proteger, cuidar, sea como sea, esta ilegal y millonaria mercadería. Para la policía, el responsable de la droga camuflada en fardos y quien sería el contacto en nuestra capital con las poderosas firmas del VRAEM. Nombre completo, por favor. Martín Stuart. ¿Cuántos años tienes? 33. Stuart Pimentel Sumarán, o simplemente Ratón Stuart, posa muy orgulloso en sus redes, mostrando su diente de oro de 18K. ¿Qué te dedicas? Estibador, obrero. Según la policía, Stuart, como el ratón de la película, no solo tendría el papel de custodio, sino que habría invertido dinero en ese cofre de drogas. ¿Por qué te intervino la policía? Intervino porque se metieron al terreno donde vivíamos. Su arma favorita la lleva en el pecho. Su mirada perdida delata su nerviosismo. No es el mismo que aparenta en sus redes sociales. Sabe lo que se le viene. No entiendo por qué me han traído, nada más. No entiendo por qué me han traído para acá. En el segundo piso de este lugar, más sorpresas. Gran cantidad de cinta adhesiva, metros y metros y metros de cuerdas, varios rollos de papel aluminio, chalecos salvavidas, linternas acuáticas. Todo apunta que estaban preparándose esa misma noche para trasladar la mercadería. Chalecos, soguilla, son luminarias para la noche, esta gran cantidad de droga, su destino era Europa. Ahí era su destino. No, falta una más. Dos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no preñaron en un barco su tesoro? Según la policía, la captura en Sinaloa, México, del hijo del conocido narcotraficante, el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, habría detenido todas las operaciones gigantes como esta. El personal militar llevó a cabo la detención de Ovidio N. Las toneladas no se podían mover sin orden alguna, por eso se mantuvieron enterradas, algo inusual en un negocio que siempre vive al día. Azul turquesa, azul turquesa, positivo para alcaloides de cocaína. Un duro golpe a la poderosa organización mexicana y un duro golpe a las peligrosas firmas del VRAEM. Para la policía, este hallazgo develará las cabezas detrás de este gran tesoro.